Físicamente me encuentro muy bien porque he jugado 15 minutos y quiero jugar más y okay, espero la decisión del míster y espero que el próximo partido voy a jugar más para estar en forma y terminar la liga. En los 15 minutos de la partido contra Valladolid, me encuentro muy bien y creo que contra Rangers Glasgow voy a jugar más y espero la decisión del míster. Creo que he tenido una mala suerte porque la primera ocasión intenté de pegar el segundo palo y he puesto mal el balón y después el balón partido fuera y el segundo el balón ha quedado entre mi pierna y el portero ha salido muy bien y creo que está en mala suerte y voy a intentar de mejorar y intentar de marcar mucho para el club porque ahora dos partidos en casa, dos empates, no está muy bien para Sevilla porque nuestro objetivo es quedar en arriba y dos partidos en empate no está muy bien para Sevilla. Sí, ahora he trabajado cada día en entrenamiento para estar en forma de pretemporada porque he tenido una mala suerte ese año y creo que eso va a pasar. Y como lo ha dicho, espero la decisión del entrenamiento. Si no, yo para mí soy bien físicamente y espero jugar mucho partido antes en la fin del diciembre. Y creo que voy a marcar para ayudar a mi compañero a quedar en arriba del clasificatorio. Sí, hay que trabajar. Eso es fútbol. Hoy gana y mañana puede perder. Y ahí empate. Creo que en los dos partidos pasados hemos tenido una mala suerte. Y hay que trabajar. Y hay muchos partidos. Y creo que Sevilla va a estar en los tres primeros en la fin del campeonato. Sí, hay que ganar, hay que ganar. Una vez contra Glasgow está en casa y vamos a demostrar que los dos empates en casa está un error y vamos a ganar en este partido para estar en primero del grupo y espero un equipo menos fuerte en octavo de final y hay que ganar este partido. Sí, eso es importante porque debemos ganar este partido. Si no, será un poquito complicado. Si está Sevilla se queda en segunda plaza para jugar contra un equipo más fuerte y después la vuelta en fuera será muy difícil. Hay que ganar este partido y después veremos. Esta me importa mucho porque si no juego aquí será difícil de jugar con la selección. Y aquí hay que trabajar y marcar mucho gol para partir con la selección. Si no sería difícil, si no juego aquí será difícil para jugar en Costa de Marfil. Sí, es dos competiciones muy grandes para la selección. Copa de África es la más grande de competición en África, es más importante para todos los países en África y la Copa del Mundial es el más competición, la más grande en todo el mundo. Y creo que esa es una suerte para todos los jugadores que van a jugar en Copa del Mundial. Y
creo que si juego aquí, seguro que voy a jugar en Costa de Marfil. Y hay que trabajar, voy a trabajar para llegar en mi forma de pretemporada.